El candidato a la presidencia municipal de Otompe Blanco por la coalición Por Quintana Roo al Frente, Fernando El Chino Celaya, afirmó que al concluir la presente campaña electoral visitará el 100% de la geografía estatal para continuar de frente a los ciudadanos difundiendo sus propuestas y la manera en que las desarrollará para lograr el objetivo de hacer crecer la economía y ofrecer servicios públicos de calidad en el municipio capitalino. Expresó que en la campaña electoral ha quedado claro y firme que la propuesta que encabeza es la única que ofrece un gobierno municipal transparente, honesto y cercano a la gente, y por eso somos la mejor opción, posición que se refrendará en las urnas. Da risa lo que dice este candidato porque de honesto no tiene nada, de transparente menos, y cercano a la gente, bueno, eso, pero por ahora, porque de llegar a la presidencia de Otón Pompeyo Blanco hará lo mismo que cuando fungió como diputado, cerrazón para todos aquellos que quisieron acercarse a su curul.